Hola, muy buenas muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mis parceros. Espero que, antes que nada, antes de comenzar el video, quiero esperar unas palabras, pues, para comenzar un buen año, un feliz 2022. Que todos sus deseos y aspiraciones se cumplan, la verdad, que puedan cumplir todas sus metas y aspiraciones. Perdón por estos 4 meses tan largos que no he vuelto a servir, solo que con el estudio. No me podía desviar de mi estudio, entonces tuve que dar YouTube por un tiempo. En este video lo que les voy a traer es la mercancía especial, cómo empezar y cómo llenar la ansiada oficina de billetes. Bueno, lo primero, hay dos opciones. La primera es como lo que más se ve. El pack de inicio de negocios criminales, lo cual es acá, nos damos en el menú, GTA Online, y acá va a aparecer pack de inicio de negocios criminales. Eso aparece cuando tú lo compras o viene con el juego. Nos vamos hasta propiedades aquí. Y aquí va a aparecer oficina de ejecutivo de Maybank Oeste. Aquí te podrás convertir en director ejecutivo. Y si no soy mal, te venía con un almacén de mercancía especial chiquito. Eso es lo importante. Y esa es la que va a venir involucrada para la creación de billetes. Sí, para la creación, para que se convierta la oficina llena de billetes. Ahora, yo soy en esta oficina que es de 16 cajas. Son tres tipos de oficinas: la pequeña que son de 16 cajas, que obviamente es la más barata; la segunda que son de 42 cajas o 45, y no estoy mal, que es la más o menos; y la más cara, que es esta, por ejemplo, que tengo acá, que es de 111 cajas, y obviamente cuando va a dar más ganancias. La pequeña en ese momento ya está llena, como podrán ver. Hice ya todas las misiones, aprovechando que esta semana están por dos. Por eso hago este video precisamente hoy. Y si la vendo ahora, me dan 480 mil dólares. Si fuera en una semana normal, me valdría 240 mil dólares, porque sería la mitad. Entonces, lo que voy a hacer es venderla. Y con esto le voy a ir explicando el progreso. Vamos a ver qué misión me aparece. Ojalá no sea la del avión, que es una sacada de olla. Va a ser la del titán, me imagino. Bueno, menos mal. Okay, to make this sale. Bueno, son dos camiones y son muy fáciles. Hay que llevarlos de punto a punto. Ahora, ay, gracias a Dios que estoy en una sesión solo. Yo no sé por qué, pero hay veces que van todos de la sesión. Y es un beneficio ya cuando hacen estas misiones, porque hay muchos con las ratamoilas, opresor, los deluxos, los B11, Strifos, los Aculas o los lasers que se vienen a jugar la misión y la embarran esos malnacos. Entonces, lo que voy a hacer es ir llevando ese camión a los puntos con dos cañones, o sea que son, por cada cañón son 5. Lo que pasa es, con el pequeño, yo recomendaría empezar con el pequeño, ya que para jugadores normales sería el mejor comienzo. Ya cuando sean un poquito más avanzaditos, ya sí recomendaría. Bueno, ojalá no siga bailando, cuando quiera, excelente, gracias. Ahora, como decía, lo que yo recomendaría para los jugadores que apenas tienen en GTA Online sería, ojalá con el negocios criminales. Obviamente no estoy diciendo que se lo compre, solo que tiene buenos beneficios unos que otros. Y comprar el almacén pequeño, que vale en esta semana el más barato, creo que es 180 mil a 300 mil dólares. Y si no estoy mal, en el pack de inicio de negocios criminales ya vienes con 1 millón de dólares, los cuales yo te recomendaría empezar con eso y comprarte el Karim Kuruma blindado, perfecto para estas misiones, ya que te protegería muy bien. El Karim Kuruma está por acá, voy acá y está en Southern San Andreas. La vamos en ordenar por precio, el alto. Y si no estoy mal, va a estar por acá el Karim Kuruma blindado. Debe estar por acá. Aquí está, Karim Kuruma blindado.
Yo lo tengo 525.000 porque el precio especial se desbloquea al hacer el golpe al Flika, al Flika Bank, que es uno de los golpes del Ester, es el primero. Ya cuando tengan estos dos cosas, lo primero que van a hacer es ir a su oficina, que la mía está, por ejemplo, acá cerquita de la playa, es esta que está acá, y comenzar a hacer las misiones. Pueden las misiones, ahorita les voy a mostrar, mientras tanto les voy a ir diciendo, son de 1, 2 o 3K. Las 3K te lo haces más rápido, pero te cuesta mucho, te cuesta 18 mil dólares, mientras que la de 2 te cuesta solo 8 mil. Entonces yo recomendaría la de 2. Yo en ese momento hago la de 3, pero para hacerlo más rápido y para que me dé el tiempo justo esta de mano. Lo contrario, obviamente no lo haría, porque también es un dinerito que nos puede venir muy bien para munición y para lo demás. Por ejemplo, hay unas misiones que no son tan complicadas como esta, pero te viene la policía y te jode un momentito. Pero si me voy a la montañita, creo que no me deberían de ver. Mientras tanto, les voy a seguir explicando. Disculpen si hablo poquito, es que aquí son las 3 de la mañana y la mayoría de mi familia está dormida. Pero con tal de hacerle el video a mis queridos suscriptores y a las personas que no lo están viendo, que los invito a suscribirse y estar pendiente al canal, que ya en este inicio de año, en este 2022, van a venir grandes cosas. Con el objetivo de llegar a los 1000 suscriptores, es mi tan ansiada meta. Ojalá con este video lo podamos hacer. Sí. Después de eso, y desde que la policía no me siga jodiendo, les van a mandar diferentes misiones. Sin importar si sea la de 1, 2 o 3K, las misiones van a depender. Te van a pedir que robes una camioneta de la policía, ahí van a estar los suministros, o unos ladrones se la robaron, tienes que matarlos y coger los suministros y llevarlos obviamente a tu almacén, no a la oficina, al almacén. En la oficina se pide la misión, en el almacén se entrega. Bueno, excelente, este camión es increíble. En el almacén se entrega. Cuando tu almacén diga 16 de 16K, es que ya lo tienes completado. Luego cuando te diga que, por ejemplo, 12 de 16, es que aún te faltan cajas. Si lo vas a hacer de 2K, yo creo que sí, si lo vas a hacer de 2K, 8, tendrías que hacer 8 misiones de reabastecimiento, o sea, de mercancía. Lo cual te costaría 8 misiones. La de 2K vale 8.000. Esto lo te costaría más o menos. Bueno, aquí vamos del primer camión. Vamos a pedir mi preso. Pero obviamente cuesta, cuesta. Y ese camión. Bueno, parece como bueno, me desvió el tema. La de 8.000. Ahorita en más detalles les vamos a mostrar la oficina y las dos bodegas de mercancía. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al otro camión que va a tener los otros 5 y nos marca misión completada. Ahora, como si sí, como decía, cuando diga 16 de 16 que ya tienes todo completado y listo para vender. Algunas son muy jodidas las misiones de venta, por ejemplo una que es de un titán, que al principio va a parecer fácil, tienes que llevar las armas en el titán y con la flechita derecha dejarlas en 200 puntos. Solo que tienes que volar a una altura baja porque no la policía te va a ver, te lo va a destruir. Y aparte de eso vienen unos helicópteros muy mamones a querer matarte. A lo que me refiero con esto es que es una misión, depende. Por ejemplo, la de los camiones es muy bueno si te toca la de los camiones, porque es como la de las más facilitas. Como las más facilitas y la más recomendada si juegas, eres un jugador solitario. Igual mientras el canal crece voy a tratar de crear un Discord para que se unan más personas y ahí se puedan ayudar mutuamente en hacer sus golpes, sus pues pucha,
esos golpes, su cerebro líquido, que el cerebro líquido les ayudaría mucho con los 12 millones a comprarse varias cositas. Y obviamente en hacer sus ventas de mercancía especial. Bueno. Ahora estoy guiando el último camión para ya poder tener la venta completada. Estoy en el 185, ya casi voy para 186. Y estoy apreciando que son una sesión sola, ya me hubieran matado obviamente. Se supone que me van a dar 450 mil dólares por esta venta, lo cual es muy bueno y beneficia mucho. Cuando vayan comprando, cuando cada vez que vendan más, la oficina se va a llenar un poco de dinero, la van a ver muy cambiadita. La oficina se llena totalmente de dinero a los 20 millones de dólares. Y si ya la quieren tener llena llena a los 25 millones de dólares, no se puede llenar más. Va a estar tuquia tuquia de dinero. Lo cual, por ejemplo, a mí me gusta porque fue el esfuerzo que tú le metiste al juego. Y 25 millones ya te has ganado esforzándote. Obviamente vas a necesitar amigos para que te ayuden con las ventas y todo lo demás. Ahora, lo maluco de esto es tener... Bueno, lo maluco no. Voy a dar unos pequeños tips. El primero es tener mucha, mucha, mucha paciencia y tratar de hacerlo con amigos. ¿Por qué con amigos? Porque al principio, al ver que eres un jugador de nivel bajo, por ejemplo, un nivel bajo, un nivel 20, 30, hasta nivel 100, te pueden matar muy fácilmente, pueden abusar de ti, abusar que eres un nivel bajo y matarte, destruirte toda la mercancía que has conseguido con esfuerzo. En cambio, si tienes un amigo, por así sea nivel bajo también, vas a tener mayor ayuda y evitar que te destruyan los cargamentos. El segundo, tratar de no gastarte el dinero en bobadas, sino en vehículos que te puedan servir para hacer las misiones de reabastecimiento de tu negocio. De tu negocio de mercancía especial y comprar otras bodegas de 111 cas, por ejemplo, y aprovechar, y el último que es muy importante, aprovechar los días que están en por dos. Estos días son muy importantes porque va a ser el doble. Por ejemplo, si en el de 111 cas valdría 2.220.000 dólares yen. En esta semana vale 4.440.000, o sea, el doble. Y obviamente te serviría mucho ese dinero. Podrías comprarte el Kosatka, si eres nuevo, el Kosatka, para hacer callo perico y ir cambiando luego esas carreras, los contrarrelojes. Te recomendaría la Hakucho Draft, que es una moto que está acá. Se van a Legendary Motorsport. Y en la parte de las motos, la verdad tiene un precio no tan alto, pero es muy buena esta moto. Está por acá. Mírala, aquí está. Shitsu Hakucho Drag. Tiene como, la van por el porque tiene como una rueda más salidita y cuesta 976 mil dólares. Y con esos 4 millones 400, obviamente les va a sobrar de sobra para comprarla y comprarse un nuevo almacén. Con estas guías yo creo que les va a servir muy bien. Y ahora les mostraré cómo tener su oficina llena. Y más detalladamente voy a repetir los pasos para cómo empezar, porque así mientras estoy entregando esto no se va a entender muy bien. Aquí entregaría el último camión y me dieron 480.000 y subí de nivel. También es muy bueno para subir de nivel. Ahora tengo 480.000 más y un nuevo nivel. Era antes nivel 185 y se subió al 186 y poco me falta también para el 187. Es un negocio muy bueno, no tan difícil si sabes manejar su tiempo, sabes usar, comprar buenos vehículos, jugar con amigos. Y juegas con amigos, tienes buenos vehículos para defenderte y tienes buena puntería o eres muy buen jugador, vas a saber manejar ese negocio muy fácilmente. Ahora voy a ir a mi oficina y mostrarles cómo está de llena, no llena de billetes, porque tengo
un millón, bueno, ya con esta venta serían 2.100.000 o algo así de ganancias totales. Y el cambio se empieza a ver a los 10 millones, entonces no voy a tener tanto, tanto dinero, pero para que vayan viendo una idea. Obviamente mi oficina es de las más baratas, obviamente porque tengo el pack de negocios criminales que vino gratis. A mí lo que me importa no es la oficina, sino las bodegas de mercancía especial y lo de importación exportación, que también vendría muy bien porque un auto de alta gama te puede salir en 100 mil dólares de ganancia. Y si hay jugadores en la sesión, una bonificación del 5% extra porque ellos se pueden matar. Entonces, como era mi oficina, les mostraré detalladamente cómo es esto. Está allá. Voy a dar mi opresor por acá y entramos de una. La verdad es un negocio muy bueno para jugadores principiantes y algunas misiones van a tener que matar a NPCs y van a ir aumentando la puntería, lo cual van a poder defenderse mayor más fácilmente de los jugadores enemigos y impedir que le roben las cosas. Bueno, por ejemplo, aquí puedo ver un pequeño cambio. Este billete, este montón de billetes no lo tenía antes, ni este, solo tenía este de acá. Este tampoco lo tenía. Esto ya se está llenando poco a poco. No solo se llena de billetes, sino también de televisores, obras de arte, armas, champaña, esto y obviamente la harina de trigo. Entonces, voy a ir a mi computadora y les voy a enseñar detalladamente todo. Aquí ya yo creo que me entenderán mejor. Sentarnos y le damos a la X para entrar al negocio. Le damos en el de mercancía especial. Y como ven, ganancias totales 2.099.000. Tengo dos negocios en ese momento, uno pequeño y uno grande. Ahora, lo que les quería mostrar, los almacenes, los pequeños, que los que les digo que les recomiendo, son los mejores para comenzar. Por ejemplo, este en sí vale 330.000 y en ese momento están 216.000 dólares, lo cual les va a beneficiar mucho, la verdad. Este está antes mejor, vale 318.000 y ahora está en 190.000. Yo creo que incluso es más barato que este, y eso que este vale más. Sí, bueno, el mediano, que es de 42 o 45K, 42K, que vale 1 millón y ahora está a 600.000 este. Es a 555.000. Yo recomiendo comprarse el segundo más barato. El bar más barato no, porque a veces que en una ubicación más lejana. Por ejemplo, este no. Por ejemplo, yo creo que este estaría bien. O este. Y el grande, que es el que más vale. Que vale ya un poquito más. Por ejemplo, este 1.800.000, pero obviamente vale 3 millones en realidad. Este sí es mejor, 1.140.000. Este 1.560.000. Este 1.100.000. Este 1.195.000. Y este me costó 1.495.000. Aquí también puedo, como les dije, desde aquí también se puede comprar, pero una forma, pero obviamente se necesita más dinero desde el terror, bye. Desde la pantalla, como hay una huellita, la pantalla del terror, bye, que es como una huellita, ahí pueden manejar todos sus negocios, tanto el de búnker, mercancía especial, el del hangar, que la verdad eso no sirve para nada. Ya. Se pueden tener 5 almacenes de. Yo recomendaría todos los 5 de 111 cajas, que serían 555 cajas en total. Como verán, yo tengo uno grande que lo estoy llenando y me va a costar al llenarlo
unos 4.440.000 dólares de venta. Si lleno los 5, si tienen 5, lo llenan todos, al venderlo van a ganar 22, inclusive 23 millones de dólares. Más que suficiente para llenar esta oficina de billetes. Y así, amigos, es como se completa, cómo se comienza y cómo ir llenando poco a poco su oficina de billetes. Ah, otra cosa, aquí también hay otros dos cuadros. Eso tampoco lo tenía. De resto, yo creo que eso tampoco lo tenía. Y así ir llenando. Esto tampoco lo tenía acá. Sus billetes. Es la verdad bastante largo, bastante tardado, pero van cogiendo experiencia y de seguro lo van a conseguir. Esto tampoco lo tenía. Ahí se va viendo el cambio, ahí se va viendo el cambio. La verdad, muchísimas gracias por ver el video. Se van a ver nuevas cosas. Voy a ir creando el canal de Discord por si unas personas necesitan ayuda. Agradecería mucho un like. Y nos vemos en otro video. Un feliz año nuevamente. Que se cumplan todos sus deseos y aspiraciones. Y espero con este video les sirva mucho, la verdad, para comenzar el negocio de mercancía especial del GTA Online. Nos vemos en otro video. Adiós.